A ver, vamos a ver. Um... Ah, ok, esta, esta pregunta va a, estar, va, va a estar loca. Dice, unos amigos y yo queremos armar un team competitivo para cuando vuelvan los presenciales. ¿Qué consejos nos podrían dar? Ya sea inversión del cartón o en general. Saludos desde San Luis Potosí. Yo lo que les digo es, no, no, no hagan teams. Mira, pueden hacer... Eh, mira, para poder hacer un team necesitan ser muy amigos. Es como... Mira, como tal no le pongan un nombre, porque cuando las cosas les ponen nombre, generalmente valen pistola. Uh -huh. Porque cuando algo tiene nombre ya puede dejar de existir. <laughs> este. Pero, mira, mi recomendación es que sea entre amigos y como el Cibo y yo. Jueguen un yugi comunista, pero no abusen. O sea, Sibo y yo compartimos cartón. El, el, Tego, el Tego Calderón y yo compartimos cartón. Pero no es así como de que, ah, es mi cartón, sino es, ah, préstame tal cosa así, chido. Préstame tal, ah, no la estoy usando, ¿sabes? O sea, tienen que aprender a, ser, a vivir el, el, el real comunismo. Y ese es un paso muy difícil que solo se puede entre hermanos. Entonces, si la neta no estás dispuesto a, 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 a vivir ese tipo de experiencias, mejor no lo intentes. Es que, por ejemplo, durante. Cuando Vicio empezó, intentamos ser team, pero la neta no funcionó. Cada quien tenía sus propias opiniones. Exactamente. Entonces, eh, pues ya, por eso al final te, terminamos siendo todos compas y seguimos jugando juntos, viajando juntos, llevándola chido. Pero. Es que el problema es que cuando hay un team, automáticamente se necesita una, una figura de liderazgo, ¿no? Y empieza como de que alguien tiene una idea, alguien tiene otra. Entonces, eh. Bueno, después de varias veces y después de ver así como también teams competitivos donde todo el mundo se odia. Ah, porque ese es el otro pedo. Llega un momento en el que cuando los jugadores individuales de los teams son tan buenos que como que todo el mundo quiere ser el principal. Entonces el team más que ayudarte se vuelve como una medición constante de pitos. Vicio dos mil o 2015 Sí, como 2016, pero te digo, también lo he visto en otros así reconocidos. Que nada más es como una medición constante de pitos y se termina mandando el pito y que voy a hacer mi propio team. Entonces yo creo que más que tener un team por tener un team, sean. Mejor empiecen así como júntense nada más con los homies. Que si sí sean los homies chidos. Que sepas que van a estar ahí. Que sepas que no, no, te, van a, no te van a lanzar bajo el camión cuando shit, shit happens. Y pues jalen todos juntos. Porque. Bueno, yo, yo, yo lo veo de esa forma. Muchas veces la gente es así como de, oh, si sí queremos ser un team. Y generalmente ser el team también va de la mano de, es que quiero tener mi team para que me patrocinen. Y, o sea, ya sabes. Ah, sí, no, esa no es justa. Co co como que pasa de ser un, un pedo como de jugar juntos a un pedo más eh, mercantilista. De necesito, necesito cartón gratis. A un pedo más capitalista. Entonces, generalmente la gente ve los teams como que. O sea, quiero, quiero mi team para que juguemos gratis, ¿no? Entonces, yo creo que. Hacer un team, o sea, si no, no está mal hacer cosas por dinero, no está mal querer juntarte con tus compas, pero cuando ya llega el punto en el que el negocio empieza a superar la amistad o, o, o los egos empiezan a, a, a causar rupturas entre homies, ahí es cuando ya no está chido. Entonces, eh, por eso a mí no me gustan los teams pero pues si la gente quiere hacer teams pues adelante no por ejemplo nuestro homie, el ale ro ese güey siempre quiso tener un team sí ese güey siempre quiso y ahorita que ya, ya está en un team pues le está jalando chido y todo entonces eh, pues hasta ahora todo va bien entonces pues yo, yo creo que sí se puede nada más que yo los teams como los ves que son algo algo temporal o sea como que es un es un grupo de gente que se junta para un objetivo específico pero yo siento que no pueden existir por siempre o sea yo siento que o sea, como un team, como dices, es algo que tiene nombre. Realmente ya no es las personas, sino es este. El nombre y, y la, la gente que está alrededor. Pero como ya el, el nombre es independiente de las personas. Vuelves eh, así, to, 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 todos son expendables, ¿no? O sea, como ya es el team, si nadie tú, es indispensable. Si tú te vas al pito del team, pues el team continúa, Ajá. ¿no? Pues como cualquier Ay. proyecto, ¿no? Musical, o sea, tienes la banda y se ve el guitarrista, pero sigue sigue la banda, ¿no? Y llega un punto en el que ya toda la alineación de la banda es diferente. Sí, sí, <laughs> ya. Nada más juegan bajo el mismo nombre. Nada ¿no? más juega bajo el mismo nombre, sí. Ajá, entonces yo, yo creo que a veces eso pasa con los teams. Mira, entonces... Bergatron sí, ya, ya acordándome bien, Bergatron en algún momento sí estuvo en un team, pero de compas pero la neta o sea el trato estaba chido cuando a ti te iba del pito pero cuando tú llegabas muy lejos el trato no estaba chido el trato era que antes de empezar acordábamos que los que llegaran lejos nos íbamos a o sea de los cuatro que éramos si alguno la lograba nos íbamos a repartir el premio mitad el que, el que llegó hacia arriba y la otra mitad se dividía entre los demás integrantes o sea si te iba de la verga estaba bien es estaba Ajá. chido pero hubo pero una vez en la que yo fui el único que topeó y fue así como de oh, pito. <risa> <risa> pero mira, eran compas bien, compas, y la neta eran muy chidos, y la neta, pues no me agüité, ¿no? O sea, pues estaba firmado desde un principio. Cuando hay un cuando hay un trato, pues se, se respeta. Sí, ¿no? banda, la neta, cuando hagan tratos se, se, sean legales. Porque ese, ese es el pedo. O sea, si te hubieras puesto pendejo. Y no lo cumplías, entonces, pues, ¿para qué? ¿Pa qué está el team, no? O sea... Simón, sí, o sea, era un pedo así. Sí, la, la neta, sí, sí requiere ser muy, muy homies y muy legales, ¿no? Entonces. Sí, y, y pues ya después de eso, ellos dejaron de jugar. Y yo, pues sí regresé. Yo seguí jugando, pero pues ya desde... Esa fue la única vez que tuve un equipo como tal, eh, pues, consolidado. Porque en otros momentos intenté jugar con el de Ángel o así. Pero realmente yo siempre fui un lone wolf. O sea, siempre fue de Vergatrón, llegaba así. Ah, pues ustedes estaban en el evento cuando fue lo del ISOR, ¿no? ¿Cuál, cuál? No, 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 tú no lo jugabas. No, bueno, yo todavía no existía. Pues muchas veces yo, o sea, ellos eran mis compas y todo, y siempre fueron mis compas, pero yo sí, yo sí era el Yugi Lone Wolf y así de llegaba. Y por eso pasó precisamente lo de que les conté en alguna ocasión que estaban en Guadalajara y que pasé y los saludé a todos ellos y dije adiós, con Sí, se lo platicaste con el morro. Sí, sí, sí. Ah, pues, pues con ellos, ellos tenían su equipo. Y yo sí era como parte del equipo, pero realmente, como en ese momento, estudiaba en el en la Ciudad de México. Pues la verdad es que pues no los veía mucho. Y me fui curtiendo en el. En el ahora sí que en la Ciudad de México. Y pues ya cuando. De hecho, yo ni sabía que iba, iban a ir. Me los encontré ya de pura chiripa. Sí, sí, sí. Sí, banda, entonces, pues ya, ya se la saben, hagan. O sea, no, no está mal hacer Teams, yo no soy tan fan, no les digo que no, pero respeten, respeten con, las reglas. Conozcan los riesgos, ¿no? Y ya. Sí, si saben de alguien que saben que se va a echar para atrás a la menor hora, mejor ah, no. O sea, tienen que entrar sabiendo lo que se están metiendo, porque pues la neta luego sí. Sí, es exacto. Sí, sí es un pedo.